¿Qué es? Para comer. Para comer. Sí. Señorita, ¿qué es esto? Esto es una olla. ¿Olla? ¿De qué? De caldo. ¿De caldo? ¿Para qué es? Para el verde. ¿Para verde? Para tamales. ¿Para tamales? Sí. Mire. Ahí está. ¿Cómo te llamas? Nari. ¿Nari? Nari. ¿Nari? Mi papá. Oh. Chucho. Oh. ¿Qué están haciendo? Berta, ¿qué es esto? Ah, es el comino para el caldo. Para el caldito de puerco.
Cuchi. Cuchi. Órale. Cuchi. ¿Qué estás haciendo? Aguardando, echándole este limoncito al caldito. ¿Qué estás haciendo? Primero voy a almorzar. Almorzar. Señorita, ¿qué estás haciendo? No sé. Ahí me da la cosa de los plátanos. Nadia, ¿cuál es? ¿No quieres comprar? Ahí está, no está. ¿No está? 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 Sí, pero más que no tiene licuadora. En el verdad te lo molieron porque dices que ayer no tenía licuadora. Ángela, se descompuso. Ahí está. Carmen. A Carmen se le descompuso, dice. ¿Sal ya le echaron a qué? No sé, que no te dijo que le echaban sal. Sí, que no se le echaron sal porque dice que iban a ir a hacer la sal. ¿Quieren la sal? Sí. Ahí está la sal. ¿Ya? ¿Ya quedó? ¿Ya tiene? ¿Ya? ¿Ya tiene sal ya? Ya tiene sal. ¿Huevos? ¿Huevos rancheros? Sí, huevos criollos. Ajá, y se va a coser todo. Ya, así no va a comer, ¿sí? Para que así no se... ¿Sí? Sí, o como lo dan ustedes, ¿eh? Pero dice porque se sí. Le va a dar a la tortilla un pedacito. Sí, va a estar crudo. ¿Quiere otra poquita mejor, ¿eh? O solamente... Uy, no, a lo mejor sí, ya el pollo, ya está. Ya lo tenía como ya le echaba. Mejor con el pollo. No, con el pollo. O le damos... Puro pollo. Pollo. Y ya se va. Falta mal. Y ya agarró para tomar con eso. Sale mejor, mejor. Pero más quiero con cucharopa. Te digo tú. Ay, que no por allí tenía Carmen uno, dice. ¿Dónde estará esta? ¿Esta? ¿Cómo se llama? ¿Quién es donde? ¿A donde echamos el caldo? Pues ahorita ya no voy a ir. Se va a ir Juanita, ya no va a venir, ¿eh? Ándale, arreglando. Ya se van a arreglar. Ah, anda pues, anda. Sí, voy a darle de comer a los chavales. Ya pues. Oye, ahí se va a hacer el verde, ya te voy a tener. Sí, aquí se va a hacer. Lo más que va a sacar la carne.
Para que ya entre ese caldo, se deja acá ya. A ver cuándo vaya. Que no va a ser mucho. A ver cuándo, de verdad. Pero sí. Va a estar claro. Pero sí, tía, pero vas a atinar donde vas a pesar, ¿verdad? Y si no me gusta. Nomás que la masa, lo que estamos aquí, y mejor la masa se va a batir. ¿Con la mano? Sí, maestra. ¿Con la mano? ¿Con el licuador? ¿O para ver? ¿O con el licuador? Sí. O como puedan, vaya, si con la licuadora. Y si quieren con la licuadora, porque hay unos que a veces lo agarran con el caldo, ¿ves? Ah, pero está muy caliente, mejor así nomás. Así nomás, maestra. Así nomás. Con la licuadora y nomás echando y ya lo vamos a poner. Échalo en una cubeta. Ya. Ajá. ¿Cómo vas a hacer? Ajá, para que se cuece bien, maestra. Ahorita va a estar abajo, va a estar Sí, quede bien, tía, que mejor, bien que dijo usted que quería mejor que el pollo se le da a las señoras y ya les está mal. Sí, sí. Ay, es que te la vas a ver. Sí, siempre así. Te voy a poner pegamento aquí. Ay, 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 ay. Dile temporada. Dile, tía. De aquí le va a dar para mí, mato. Y porque se llama la sed. La sed. ¿Eh? O le pasó como el tío ayer. Ay, dile a tu madrina que te regale un poquito. Corre. Sí, ahí estamos, mujer, May. Evelyn, mira. Evelyn, mira. Mira. Evelyn, tengo una paleta. ¿Qué estás haciendo? Estoy lavando los trastes. ¿Por qué? Aquí así se lavan los trastes. No hay máquina. ¡Mole verde! Sí, porque se tiene que estar espesito para no se escurra mucho. En el tamal. ¿Tamal? ¿Sí? Si no, salen los tamalitos sin nada. Sí, y todo no, se va a escurrir ahí. En la tamalera. Mi mamá, o sea, el cuento lo estamos haciendo aquí, pero a ver, el cuento sale, y es que a veces, sí. Tiene que salir, ¿no? A ver, ¿qué día?
La de la mamá nos va a ayudar. Por ella estamos aquí. Aquí. Ella milagrosa ahí. No se van a volar. Ajá, sí. Yo te si vemos que tomas, Gabriel. Mamá Rosita. Uy, está mal. Uy, va a salir el tamal. Ahorita si todos vemos que está medio mermosito, agrio, entonces le molamos un poquito de tomate y si no, no. Echa sabroso. ¿Se alza? ¿El otro poco? Ahí está. A ver, ¿qué es? Mire. Ah. Pero si ahorita quiere más chile, le echamos más chile. Ahorita. Ya, y vamos a la basura porque ya está lleno. Ali, Ali, vente para acá. ¿Es para tamales? Sí, ¿sí? Es para los tamales. Bien TV. Ven, hijo, no te va a matar el perro. Bebé. Ponchito. Vente para acá. Evelyn. Ay, irá sin que se subió. ¿Cuánto día te la noté? ¿Sí? ¿Qué le iba yo a decir? ¿Le digo? Dile ahora, aquí estamos, como, ¿dices tú que hablas?
vamos a hacer los tamales. Para la cena de la banda que va a venir hoy día 27 aquí en la casa del señor Esteban y Carmen, la familia Flores. Sí, ahí están. Nada más no tenía yo carro para llevar al maíz. Serio, yo lo voy moliendo a la hora que yo pueda. Pero el malino. Más. Más. Tócale más, hija. Tócale. Tócale, dice hijo. Hola. ¿Cómo te llamas? Ariel, dile. Ariel. Ariel. Ajá. Ariel. ¿Cómo estás? Nueva, ¿crees que sería? Nueva es. Yo las tengo desde la otra vez que lo compré. Nomás que me llevé una grande para allá. Y traía una grandona, nada para tapar. Me la llevé. No es algo diferente. No es algo así. Ponle un poquito. ¿Quieres una hojita? Nini, ahí nomás casi. Dice que así. Bebé, ve mami. Porco, ¿verdad? ¿Quieren? Ajá, aquí uno, de pollo. Uno y uno, ¿verdad? Pero dice que está muy grande. Está muy grande, se los va a llevar. Pero nosotros lo tenemos así, chiquito. Si me ayudas a hacer los pedacitos. Porque ya sabes que hay que, ¿cómo hay? Está muy grande. Sí, era más chiquito. De este que era la mitad. Sí. A ver, voy a tirar el platito. El del pollo sí está bien. Sí. Carmen, ¿quiere ir? Sí, pero... Tan grande. Sí, ajá. Pero también si va el pedazo de carne bien grande, no lleva mucho pollo. Y como va a llevar uno de ese y uno de pollo. Así, aquí, la mija, aquí tráete un poquito. Lleve. Aquí les voy a montonar, ¿eh? Sí, no, solo tengo. Ahí están dos. Evelyn, no te vas a caer ahí. Ahí nomás, hijo, no te vas a caer. Yo te luchaba para. Ali, bájate de ahí, hija. ¿No tienes otro así? Vete para acá, no te vas a caer ahí. Evelyn, no te vas a caer. Aquí tienes. Entonces ya vayan, el que ya está, ya vayan a dejarlo allá a la mesa. Me le dice, ¿no puede ser verde? Pues ni modo, Dios que lo ayude, que lo coma como lo, se lo va a dar ahí. Voy a bajar y que vea. ¿Ahí viene el señor para acá? El paletero, voy a sacar junto a los bichitos. Ah, ¿va a vender paletas? Ya. Sí, gracias. Es que el señor más regate. Dice que él no las hace. Pero dice
Ahí donde está la iglesia, ¿no? Ajá, ahí. Ajá. Bueno, pero estás aquí de cita. No, mi amor. ¿Sí?